Tú sabes, si quieres hacer este tutorial, este video es para ti. Así que suscríbete si no lo has hecho y pues deja un like y recomienda el canal. Hey, ¿qué pasó, banda? Miren, ayer allá al fondo del Cote hizo un mecanismo que hice casa pro like. Y pues estoy con Cote, vamos a hacer el Vegeta. Y pues vamos a ver qué tal nos sale, porque si está algo, ¿cómo decirlo? Algo complejo por las sombras que tiene en su traje. Pero pues, ya saben, ¿no? Primero vamos a hacer la base y después los pies y después todo. Vamos a poner lana morada, magenta, rosa, blanca, gris claro, gris fuerte, negro, arenisca y marrón. Todos esos son los materiales que vamos a ocupar para el skin. Y pues como les dije, primero vamos a hacer las botas y todo el esqueleto. Así que vamos a hacer lo de siempre, 8, 3 para atrás y otros 7 y 2. Ya que tengamos eso, lo cerramos con 3 más hacia arriba para que en total sean 4. Y terminando eso, se rellena con blanco como lo está haciendo Cote. Ya después de eso vamos a subir con 20 morados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 morados en cada esquina, banda. 1, 2, 3. Ok. Ahí creo que me pasé. Sí. Tenían que ser 3, así ahorita lo quitamos. Vamos a quitarlo de una vez. Listo. Ahora sí. Pueden subir desde cualquier esquina para hacer 20 hacia arriba. Aquí me pasé por uno. Y unimos. Y bajamos. Ya tenemos lo que es sus pies y su estómago, su pecho y todo eso. Nos faltan los brazos. Así que para eso, lo que rellena eso, vamos a hacer 4 desde una esquina que acabamos de hacer. Y otros 3 para tener lo que son sus brazos. Ya teniendo eso, bajamos con otros 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Unimos y jalamos otra vez. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya tendríamos lo que son sus brazos. Así que vamos a rellenar esta parte de aquí. En lo que lo va a hacer Cote, vamos a hacer de una vez el brazo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Igual bajamos con 7 morados. Vamos a hacer primero todo el traje y ya después le vamos a poner todos los efectos que tiene desde el pecho hasta la espalda. Porque son diferentes la espalda al pecho de banda, así que atentos. Vamos a subir con otra vez esto para ya al final rellenar todo como lo está haciendo el Cote. Vamos a ayudarle, pero de eso vamos a hacer las manitas que se me olvidaban. Vamos a bajar con 4 blancos, 3 uniendo con los pantalones. Otros 4 es acá, unimos con 2 y subimos con 3. Igual rellenamos esto para tener las manos de Vegeta. Ya que tenemos esa parte de aquí, bajamos con otros 4 y listo, unimos esto. Y es igual del mismo lado, ¿eh? Muchas veces les voy a decir es lo mismo del otro lado. Porque es lo mismo, banda. Porque no puedes hacer un punto así y después otro. Ahora sí, terminando de relleno del blanco, les voy a dar un pequeño tip. La esquina esta, vamos a romper uno y del otro lado igual. Esta esquina, a esta. Para ya tener lo que son como que los nudillos, o no sé, que está doblando los nudillos. Listo, creo que ya terminamos lo que es el esqueleto. No hemos tapado la parte blanco, pero pues ahorita lo vamos a hacer. Aquí en la parte de aquí, rompemos estos 6 y tapamos con rosa. Subimos en medio de los 6 con 2, dejamos un espacio y volvemos a poner otros 2. Y ahora con el mismo rosa, señores, vamos a bajar lo que es este 1 después de la mano y otro en la esquina. Dejamos los espacios y hacemos lo mismo. ¿Ya vieron? Ahora sí, el rosa ya no lo vamos a ocupar, así que vamos a usar el magenta. El magenta en la esquina izquierda de lo que es el rosa, vamos a poner lo que es la magenta, el espacio que habíamos dejado también.
y después contamos lo que es uno hacia arriba y todo hasta el fondo para poner en magenta. Listo, ahora en la parte de la mano vamos a romper lo que es el segundo de la mano de arriba y de la derecha. Y después tres dejando este espacio del blanco. Dejamos otros dos espacios, tres, y hacemos lo mismo que del otro lado con la mano. Listo. Vamos a hacer los efectos de lo que es la camisa, así que dejan esta línea en paz, rompen estos tres. Y después en forma de escalera desde el segundo rompen otros tres. Ahora suben otros dos encima de los últimos dos en forma de escalera hacia la izquierda. Dos veces más con lo que es la magenta hacemos el efecto. Y después de este lado hacemos lo mismo. Dejamos el espacio de este lado, rompemos estos tres, escalera triple. Y después subimos con dos con esto y hacemos dos escaleras dobles. Listo, banda. Y para terminar vamos a usar lo que es la magenta. Dejamos estos dos espacios después de la primera que usamos y ponemos en el tercero lo que es una magenta. Ahora dejamos cuatro espacios, 2, 3, 4 y en el quinto ponemos uno. Y pues listo, la magenta no la vamos a usar otra vez, así que vamos con el negro. En la parte de hasta abajo vamos a romper los dos del medio para que queden seis blancos. También los rositas de aquí arriba. En medio de lo que es la magenta vamos a romper los dos de ahí para poner lo que es el negro. Y después aquí está algo complicado, banda, pero pues ahorita les explico bien. Estos dos se rompen, como les había dicho, no sé por qué no lo hice hace rato, pero bueno. Donde pusimos la magenta, banda, hasta arriba vamos a poner lo que es dos en una esquina, dejamos un espacio, otra esquina hacia abajo y después en la esquina de hasta arriba volvemos a hacer lo mismo. En la esquina de abajo ya vieron un espacio, otra vez abajo y ahora a la izquierda y esto otra vez hasta arriba. Esto van a ser como que las sombreras de Vegeta. Ahora vamos a ver, dejamos un espacio después de este y bajamos otro para romper estos dos que está al lado de esta magenta. Al ladito de la magenta se rompe en forma de L invertida. Dejamos cuatro espacios, miren. 1, 2, 3, 4 y se hace lo mismo que viene siendo la L invertida del otro lado. Y listo, banda. El negro ya no lo vamos a ocupar, espero si la hayan entendido con este negro. Y pues bueno, con el gris. Con el gris vamos a romper lo que son estos 6 después del negro de aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. El que está debajo, encima de la magenta de este lado. Y otra vez dejamos un espacio y el gris. Hacemos lo mismo del otro lado. Y pues en las esquinas de lo que es los de 6 grises rompemos. Dejamos otra vez un espacio y después de las esquinas del negro hacemos lo mismo. Ahora juntamos como en la parte de abajo del 6, pero ahora vamos a hacer nada más 4. Terminando eso vamos a poner esto en forma de escalera para las sombreras. Listo. Con el blanco, banda. Vamos a dejar un espacio. Ah, no, miren, como les decía aquí, con lo que es el gris, ya, es todo lo que vamos a dejar de usar de gris, Eso es lo que necesitábamos también. Dejamos el espacio de hasta abajo del blanco y ponemos un blanquito al ladito del gris. Del otro lado hacemos lo mismo. Y donde pusimos el cuadrado de gris, vamos a dejar un espacio hacia la derecha y rompemos en forma como de esquinas. ¿Ya vieron cómo se hizo? Ahora en medio, encima del gris, vamos a romper con dos y encima de esos dos vamos a romper con otros cuatro. Dejamos ese espacio libre y rompemos otra vez con cuatro blancos encima. Hacemos una escalera desde las esquinas y listo, banda. El blanco creo que ha sido todo de lo que vamos a ocupar. Vamos a ocupar lo que es el gris. Así que vamos a hacer estos tres afuera. Del otro lado igual. Unimos con lo que son esquina y esquina. Y arriba hacemos lo mismo. También la parte de acá. Tres. Tres. Y listo. Ahora vamos a tapar lo que es en medio de los grises con gris clarito.
También al lado de lo que es en medio de las rositas. Esta parte de aquí que dejamos sin romper igual. Al lado de lo que es los blancos. Debajo del magenta. Al lado del magenta derecho. Del otro lado va a ser obviamente del izquierdo. Y las partes de la esquina del blanco. Listo. Las dos partes, es de arriba y de abajo. Como está aquí en la pantalla. Y pues bueno, vamos a irnos a dormir para que puedan verlo después bien. Está algo grande el tutorial, pero pues está bastante detallado, así que espero si le entiendan y les guste. Esa parte morada que tenemos en la parte del medio se rompe para poner lo que es el gris. También encima del blanco que acabamos de poner aquí abajito, ahí, era al lado izquierdo, ¿eh? Aquí el gris y aquí el blanco como estaba. Rompemos las esquinas de lo que es el gris y también lo que es después de los blanquitos y la parte de los cuatro de aquí con gris. Ahora vamos a romper en forma de L para unir este y este, lo que son los blancos con el de abajo y el de arriba. Y pues también nos faltaría lo que es encima de este blanco otro gris y del otro lado lo mismo. Rompemos lo que es el lado derecho con este gris para la hombrera con el efecto de hace como una sombra. Y pues bueno, señores, aquí de en medio vamos a dejar estas dos para ponerle arenisca para tener como que un cuello. Bueno, banda, ya tenemos la primera parte, lo que es la parte de adelante. Vamos a la parte de atrás. En la parte de atrás ya no vamos a ocupar lo que es el color rosa, así que déjalo tiro. Listo. Vamos a ocupar con el magenta, vamos a hacer como que una forma de N, dejando lo que es un espacio. La primera línea se queda libre y después en forma de N se pone esto. Listo. Después, con el mismo magenta, señores, vamos a subir en el segundo blanco de hasta arriba de la mano. Miren, uno. Este es el primero, el segundo. Y dejamos lo que son dos espacios, uno, dos. Y en el segundo se rompe para romper todo hasta el fondo. Y hacer lo mismo acá. Dejamos el espacio morado. Y pues listo, ¿no? Ahora vamos a hacer el efecto de la camisa de este lado. Rompemos el primero de aquí. Hacemos tres encima de este, escalera acá arriba, otra escalera hacia la izquierda, esquina derecha y esquina derecha. Se hace lo mismo del otro lado, pero pues hacia el lado izquierdo, ¿no? Rompemos este de aquí, los tres de arriba, como que rellenamos la parte de arriba, una escalera hacia la derecha y esquina izquierda. Listo, anda. Ahora vamos a romper lo que es la parte del cuello con 4 y con 2 desde el medio. Miren, ahí está desde aquí. 1, 2, 3, 4. Y ahora hacia abajo con 2. Listo. Y pues bueno, banda, vamos a usar lo que es el negro. Lo mismo que en los tenis del otro lado. Vamos a hacer esto. Rompemos aquí y los rompemos acá. Aquí está algo complejo, así que desde la esquina de abajo del guante bajamos 1. Y dejamos lo que son otros hasta la derecha. Y ahí mismo, en esa misma línea, dejamos un espacio y rompemos 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Hacemos una forma de U con las esquinas. Eso quiere decir que hacemos esto otra vez hacia arriba para que sean dobles. Y pues encima de lo que es la magenta, en medio rompemos estos dos con negro. Dejamos un espacio y hacemos lo mismo en la parte de arriba. Y hacemos lo que son las sombreras que estaban del otro lado. Como hicimos las primeras, así que va a ser exactamente igual, esquina, esquina, dejamos un espacio y debajo, otro espacio y hacia arriba. Listo. Aquí igual dejamos espacio en las esquinas y después ponemos lo que es las hombreras que nos hacían falta. Listo, banda. Negro ya se ocupó, el gris. Debajo de lo que es el negro y encima del negro se pone lo que es gris. Aquí se pone en medio y arriba se pone uno nada más. En la parte de aquí en medio se rompen estos cuatro para hacer lo que es el efecto de esa cosa como que no sé qué era. En medio de estos dos se rompen estos cuatro. Y pues lo de las sombreras, señores. Lo que son las escaleras. ¿Ya vieron? Igual del otro lado.
Listo. Y pues ya terminamos de usar este color, así que vamos a usar lo que es el blanco para hacer lo que es como que la espalda. Tiene mucho blanco la espalda, así que vamos a hacerlo. En la parte de abajo del guante, vamos a debajo de la magenta, vamos a poner lo que es un blanco. Y encima una forma de L hacia el lado izquierdo. Listo. Hacemos lo mismo del otro lado, debajo de la magenta. Y encima de la magenta en forma de L hacia el lado derecho. Ya que tienen todo esto, vamos a subir en la esquina izquierda de lo último que pusimos y romper 4 hacia arriba. Y encima del negro vamos a romper 3 nada más. 1, 2, 3. Y lo cerramos todo de blanco, banda. Ya cuando ya cerramos todo esto de blanco, en la esquina derecha ponemos lo mismo. Hacemos lo mismo de este lado. Solamente que en la parte negra no se va a romper. Ahí se va a quedar intacta. Pero vamos a hacer una forma de T hacia el lado izquierdo. Y del otro lado vamos a, en donde rompimos los 3, rompemos los 2. Y en la esquina derecha vamos a subir con T. Y hacia arriba otros, ¿no? Ya cuando ya esté el T, vamos a usar lo que es este, lo de los tenis. Hacemos los mismos que estaban del otro lado. Así que vamos a unir estos y estos de abajo. Ya que están todos estos, pues ahorita los unimos todos, ¿no? No les mencioné, pero ya estamos en lo que es el color gris, así que el gris claro, ¿eh? Vamos a seguir con esto. Aquí se unen, como les había dicho. Y también de este lado. Obviamente del otro lado igual. Vamos a unirlos. Ya que tengamos esto, vamos a poner lo que es encima de lo que es, debajo de lo que es el gris. Vamos a poner estos dos claros debajo de blanco. Al lado del blanco ponemos uno. Rompemos estos dos en forma de cuadrado y ya lo tenemos. Ahora en la parte de hasta abajo se me olvidó poner los otros dos para que sean 3 en total. Y de este lado vamos a romper en forma de escalera hacia arriba otros dos. Ahora desde lo que es este, dejando este espacio en blanco y uno hacia la derecha igual, como en forma de escalera, se rompe con gris. Y pues listo, ya tenemos este guante y vamos del otro lado, ¿no? Dejamos con lo que es este, esto, otros 3. 1, 2, 3 rompiendo el morado, ¿eh? Esos dos se quedan quietos. Ahora se rompen 4 desde el morado. 1, 2, 3, 4. Y de arriba se rompen otros 2. Y otros 2 en forma de escalera. Y pues listo, banda, ya tenemos los guantes. Ahora vamos en lo que son la parte blanca de aquí. Como ven, al ladito del blanco del estirado se pone este todo de gris. Y una de forma de escalera y hacia arriba, ¿no? Hacemos lo mismo en la parte de arriba, izquierda y hacia arriba. Ya que tengamos eso, vamos a romper lo que son las esquinas de acá arriba. Está como que estos 3 morados que tenemos en medio del negro. Alrededor, perdón. Y pues listo. Ahora todo lo que ven ahí de morado se rompe y se cambia por gris clarito, banda. Si no me entendieron mucho en el tutorial, perdónenme, lo quise hacer lo más fluido que pude y aparte lo más rápido, pero es muy difícil, la verdad. Así que espero me entiendan en esto porque está algo complejo este pixel art. Y pues listo, banda, ya tenemos lo que es la parte de atrás y pues nos falta la cabeza, ¿no? Vamos a unir estos lo que son los grises con lo que es su pantalón para que no se quede así a media vista. Y con lo que es el magenta se va a hacer lo que ustedes quieran. Aquí pueden hacer lo que ustedes quieran para que le dé un efecto, ¿no? Así como que de no sé, un efecto chido al pantalón. Eso sí, sin afectar lo que es este, los dos lados, tanto de adelante como de atrás. Aquí pues como podemos, vamos a romper estos 6 para ponerle aquí la magenta. Obviamente tiene que ser magenta, ¿eh, banda? Y del otro lado, no sé cómo le voy a hacer. Aquí, aquí, acá y una a la izquierda. Ok. Vamos a romper y listo. Ya que tengamos esto, vamos con la cabeza. Ah, eso sí, los hombros, banda, también se unen los hombros, ¿eh? Así se ve a simple vista.
Está muy complejo, como les había dicho. Los hombros, señores, se rompen los primeros 8. Se ponen aquí lo que es el negro. Aquí los dos grises y del otro gris claro. Aquí ya completan lo que son los 8 que habíamos dicho. Y listo, 4 y 4 de cada lado. A partir de donde está el lado morado, vamos a poner lo que es una arenisca y dos para hacia nosotros. Hacemos otros 7 para hacer un cubo de, bueno, un cuadrado de 8x8. Aquí ya tenemos la base de 8x8. Ya que tengamos lo que es la base, subimos con otros 6, 2, 3, 4, 5, 6 desde cualquier esquina para ya cerrar lo que es el cubo. Este cubo lo vamos a rellenar con arenisca. Ya después le vamos a poner como lo hicimos en el traje, los efectos del cabello y todo eso. Así que cerramos toda la arenisca. Listo. También de este lado. Listo. Ok, ya tenemos el cubo completo y ahora a rellenar tanto la parte de arriba y la abajo. Ok. Y también ahora encima de lo que es el cubo de arenisca vamos a hacer una línea de color negro. Y esa parte sí la vamos a rellenar lo que es ahora sí que de cabello. Nada más va a ser una camita de negro, ¿eh? Así que ustedes tranquilos. Ya terminamos de rellenar todo. Y pues bueno, vamos a irnos a dormir para poderlo hacer mejor de día. Ya nada más nos falta la cabeza. Y terminamos, banda. Terminamos. Bueno, vamos a hacer ya bien lo que es el cabello. Así que desde la esquina izquierda vamos a dejar un espacio y vamos a poner tres encima de lo que es este negro. Uno, dos, tres. Dejamos un espacio y ponemos dos. Y pues en la parte de atrás vamos a poner como que pelitos alzados, así como de Vegeta. En esto nada más vamos a usar tantitos cubitos negros. Si ustedes lo ponen como quieran, como piensen que se vería padre. Así yo pienso que se vería padre, así que vamos a seguir con esto. Vamos a hacer las patillas, dejan el espacio de la arenisca aquí. Y después ponen tres para las patillas. En el segundo rompen hacia el lado derecho otros tres. Uno, dos, tres. Hacia abajo otros tres. Uno, dos, tres. Uno, dos a la derecha y otra vez hasta el fondo hacia abajo. Ya teniendo lo que es este contorno, se rellena de negro. Aquí el cote se nos adelantaba. Cote, no hagas eso, porfa. Ponemos estos tres. Y lo mismo del otro lado. Ay, ¿era hasta acá arriba o aquí? A ver, deje checo. Ahora en el segundo. Ok. Rompemos estos hacia el lado izquierdo. Tres. Tres hacia abajo. Dos a la izquierda. Y otra vez dos hacia abajo. Y se rellena todo de negro. Todo lo que acabamos de romper se rellena de negro. Y toda la parte de atrás de toda esa patilla que acabamos de romper se rellena igual de negro. Tanto la parte de aquí de la nuca y de lo que es los laterales se pone de negro. Todo, 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 todo. Ya que llenemos todo esto, ya tendríamos lo que es todo. Nada más nos faltaría lo que es la cara para el Vegeta ya terminado, así que para eso vamos a usar el color blanco y en medio de donde dejamos los dos de estos vamos a romper aquí para hacer los dientes. La parte de arriba, la línea de arriba no se toca, esta línea de aquí, pero en la parte de arriba sí. Al lado derecho se ponen otros cuatro blancos, dejan cuatro espacios y ponen otros cuatro. Después de esos blancos se rompen estos dos para poner los efectos del ojo, vamos a poner el efecto del ojo. Pues listo, ¿no, banda? Encima de lo que es el blanco se pone la ceja con el marrón. Acá. Muy bien. En la parte de arriba rompemos los dos de en medio y los cuatro de en medio para hacer el efecto como que de su cabeza está como que en forma de V. Y pues listo. Hemos terminado lo que es el Vegeta en sí. Vamos a poner su aparatito aquí con cuatro magentas, dos grises y cuatro negros. Aquí lo unimos con la oreja. Eso quiere decir que ponemos dos aquí, dos acá, tres mejor. Y pues listo, banda. Ahí está el aparatito también de Vegeta. Y pues, pixelar demasiado, demasiado complejo. Así que si eres fan de Vegeta, puedes hacerlo en tu mundo y hacerle, no sé, como un altar o algo. Está muy bonito, está muy decorado.
Así que si te ha gustado, una manita arriba. Si pueden, recomienden el video. Y pues espero les haya gustado, servido, porque a mí me costó trabajo. Cuídense, banda. Y pues que tengan un bonito, hermoso día. Y pues nos vemos, tío. Ah, por cierto, lo mejor de Minecraft lo encuentran en casa. Bye.